Realmente sorprendida y emocionada. Y lo que puedo decir en el marco del natalicio de Eva Perón es que realmente puedo hacer un poquito así de historia. Yo me inicio en el justicialismo en Pampa del Infierno. En realidad, ejerciendo allí como docente, si bien muchas amistades y todos trataron siempre de acercarme, fue un intendente ya fallecido quien con su simpleza, su humildad, me hizo ver que todo ese accionar desde educación en el aspecto sociocomunitario tenían mucho que ver con la doctrina justicialista. Allí, en 1986, me afilio y la militancia sostenida la comienzo en la jubilación en 1991. Muchas veces uno ya siente ganas de tirar la toalla y cuando dice la pucha, ¿cuánto hizo Eva en corto tiempo? ¿Cuánto aún estando enfermo? Y hace que uno recargue las pilas y diga, hay que seguir, porque siempre hay otro que necesita. Se puede dar y se puede recibir de todos. La militancia es crecimiento. Y te digo sorprendida porque muchas veces las militantes del interior no buscamos prensa, no hacemos fotos, hacemos acción. Entonces esta convocatoria que me hace la Presidenta de la Cámara de Diputados realmente me reconforta. Y si bien soy de perfil bajo y me daba miedo de enfrentar esto porque es mucha emoción, mucha gratificación, me hizo venir el intendente.